Hello, good evening. How are you? Hello, teacher. Good evening. Welcome to the class. How are you? I'm fine. Good. Así bien, ay. Teacher, acababa de entrar. Ah, okay. Pensé que había equivocado. No, como no, ya estaba por aquí. Lo que pasa es que a veces se tarda en conectar, pero. No, antes. Okay. Raining here, teacher. Really? Yeah, raining cats and dogs. Okay, welcome everybody to the class. Good night. Hello, good evening. How are you, Elsie? I'm fine. So you are out right now. Hello, Elvin. Welcome to the class. Good evening, teacher, everybody. Good evening. Hello, Sandra. How are you? Good evening. Good evening. Good evening. Hello, good evening. Tell me, how are you? I'm fine. And you? Very well. Ready for rock and roll. Yes. Good. Roxana, usted le toca ahora el 101. Hello, good evening. Hello, good evening, sister. How are you? Okay, fine, teacher. Thank you. Vamos a esperar unos minutos mientras se unen el resto de compañeros. Y pues, ¿alguna pregunta? ¿Todos están bien en la plataforma? ¿Todo va bien, verdad? He visto que bien pocos están comentando los posts. Pero en cuanto a los homeworks, creería yo que todos vamos very good. Teacher, con mis notas ya las puede ver. Dice que sí, lo que pasa es de que creo que está duplicado su nombre. Entonces ya lo reporté para que lo unifiquen porque me sale bien raro, me sale una vez sus nombres nada más y luego me sale solo un apellido, Gil, y ahí donde sale su apellido salen las notas. Entonces tiene que ser unido todo, ¿verdad? Pero sí se puede, ya las puedo. Good. Gracias. Esta semana también recordemos que vamos a estar haciendo el examen de midterm test. Eso será este próximo viernes en la noche, ¿verdad? Porque el sábado en la mañana a las 8 se va a estar enviando las notas. Entonces, para que vayan administrando su tiempo, porque al final de la clase está fácil, ¿verdad? Es bastante fácil el examen, pero toma un poco más de tiempo que los otros ejercicios. Ok, vamos a revisar el ejercicio de Ashar. So, this was yesterday's homework. It says multiple choice. Select the correct answer. Do you go to the dentist? Entonces, sería how seldom, how often, how many. ¿Cómo sería? How often. How often. Very good. Las otras no le pegan para nada. Number two, she. He always. She always. También podría ser never, pero mejor vamos a creerle que siempre se baña. Sí, la verdad le pega. She never stays. Podría ser, pero no. Always es mejor. De hecho, no, porque lleva nevers con la S, ¿verdad? Entonces, sí, ahí ya no. Tiene razón. Number three, my doctor doesn't. Usually. A ver, ¿qué dicen los demás? Sí, usually era, ¿verdad? Always. Always. Y cuando lo pusieron, ¿cuál salió que era buena? ¿Era always o era usually? Usually. Usually. Ok. Sí, en gramática los dos podrían ser parecidos, ¿verdad? Pero creería que es usually, porque está preguntando si usualmente, bueno, usualmente él no fuma, ¿verdad? El doctor. Ok. The next one,
It says I, I am always. I am always on time. Very good. And the last one, how often do you go to the beach? I. La clave es lo último que dice I love it. Sí, es usually. Good evening. Good evening. Welcome to the class. Entonces sí, sería usually porque dice I love it, ¿verdad? Si fuera no me gusta, sería pues never, ¿verdad? O rarely. O alguna clave por el estilo. Para mañana vamos a hacer el homework number 7. ¿Qué es este? Complete the following commands using the verbs below. Luego dice, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? De hecho, write, check, send, call, and luego dice send, check, supervise, the personal. Entonces tenemos que ir en las 5 preguntas a poner la respuesta correcta. ¿Cómo completamos? ¿Ok? Teacher. Hello. Yo le debo tarea. Dice que ahorita no puedo ver, pero usted puede ver ahí en su plataforma, ¿verdad? No, si ya mandé la... Pero la 7 no la habíamos visto todavía. No, la 7 es la que vamos a hacer ahora. 6 tareas de Juan Ricardo. Me adelanté. Too many. Póngase al día. Ok, vamos a pasar lista entonces. Está bueno, Magaña. Ok, Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Present. Good. Tell me Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Present. Yes, good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Presente, teacher. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Háblale vos de tu teléfono a tu tío Marco. Teacher. Hello. A Lucy le robaron el celular, entonces ella no se va a poder conectar ahora. That is not good. En serio, qué mal. Sí. Lo bueno es que no le pasó nada, solo la asustaron, ¿verdad? No, ajá, sí, pero sí le robaron el celular. Me dijo que le avisara. Ok, perfecto. Quizá cuando ella ya tenga el nuevo número, me hace el favor de mandarle el link para que se una al chat y todo lo demás, ¿verdad? Para que ajá, porque apareció que se salió también de ahí del chat. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, el teléfono. Perfecto, ajá. Entonces, sí, tal vez me hace el favor de pasárselo ya cuando lo tenga, ya que ustedes estén en contacto para que ya pueda unirse. Ojalá que ya mañana. Ajá, ok, perfecto. Gracias. Ok, so, no, ¿verdad? Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valte. Oscar Edenilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Ronald tiene 10 de no venir, ¿verdad? Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra. Ok. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Presente. Good. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Present. Good. José Isaac Gómez Rivas. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Ok, very good. So, vamos ahora sí a iniciar. Vamos quizá a terminar algunas páginas del libro que tenemos pendientes porque sí hay ejercicios bien interesantes.
Entonces, me gustaría que lo fuéramos viendo. Si ustedes se dan cuenta, nos da chance de practicar en las conversaciones. Tenemos vocabulario que no está en las presentaciones. Entonces, complementamos perfecto. Y pues, nos queda el chance, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que ver un tema que no es tan difícil. Ya la otra semana sí vamos a ver el otro tiempo que les comentaba. Este es un tiempo. Hello, Oscar. Creo que sí le puse asistencia. Déjame ver. Ah, no, no le puse. Ok, very good. Ahorita le ponemos. Quizá no le sirve y el micrófono. Ok, entonces vamos a tratar de... Ah, no había luz. Ok, good. Lo bueno es que ya regresó. Ok, vamos a tratar de terminar esa parte y luego ya vamos a ver el tema que nos toca. Ok. So, we're going to start with a conversation. This is ongoing activities at the workplace. Okay, and it says, I will be able to say how frequently I do an activity in the workplace. Lo vamos a hacer más grande porque siempre, a veces cuesta, ¿verdad? Okay, este es como para preguntar how often. Y hay una conversación, por supuesto. Vamos a iniciar hablando de una vez en inglés, ¿verdad? That's the way it is. Entonces vamos a repetir. The first thing that we are going to do is to repeat. Vamos a repetir. How often do you check your email? I want to check my email. Every 2 hours. And you? Every two hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday. How often come once a week on Monday? But I usually call them on Friday. But I usually call them on Friday. To check their order. Do you call clients? Do you call clients? Yes, I always call them. Yes, I call them. First thing in the morning. I believe it is important. To have contact with them all the time. To have contact with them all the time. You are right. Okay. Lo primero que vamos a ver es el vocabulario. How often do you check your email? Creo que está claro, ¿verdad? ¿Qué tan frecuentemente chequeas tu correo? Cada 2 horas. Esa palabra es muy importante. Every. ¿Se acuerdan como lo habíamos visto en los time expression? Every month. Every week, every year. Good evening. Good evening. Ya pasé, pero ya vuelvo a pasar. Teacher, ya pasó lista. Ya pasé, pero cuando vuelva a pasar, yo le pongo asistencia. Ok. You're welcome. Entonces, estamos con every 2 hours. Ese every es muy importante, como cada 2 horas en este caso. Recordemos que ya habíamos visto también every month, every year, every whatever you want. Cada tiempo que ustedes quieran. Provecho a los que cenan ahí como Nora. Pueden comer, no hay problema, ok. No, that is fine. No, that is good. Yo sé que es complicado con el trabajo y todo, pero... A domicilio. Yo no, porque yo hablo mucho, ¿verdad? Yo siempre como antes. Pero ustedes sí, no se preocupen ahí. Yo sé que es... Es complicado, pues, el trabajo y todo. Provecho. Provecho y ojalá que estén cenando rico, ¿verdad? Y se tomen un cafecito. Pues, bueno, aquí está lloviendo y ojalá que con el clima, pues, cae muy bien. Está helado, So the other one says, well, I try to check it as often as I can. Esta es nueva. Dice, well, ¿qué era well? ¿Se acuerdan? Well. Bien. Bien. Well. Como cuando decimos bien. Y luego, I try. ¿Qué era try? ¿Se acuerdan qué era try? Un restaurante y la discoteca abierta. Intentar. Intentar, very good. Probar, intentar. Entonces, yo trato de chequearlo. Y luego dice, as often as I can. Ese es un comparativo.
No lo vamos a ver a profundidad ahora, pero es bueno que vayan viendo ese tipo de gramática, que sería as often as, sería tan frecuente como yo puedo. Can es poder, ¿verdad? Entonces yo trato de chequearlo tan frecuentemente como pueda. ¿Ok? La otra dice, how often do you call your clients? Creo que está clara. I often call them, a ellos. Este es diferente que they, no lo vamos a ver todavía esta parte, pero medio les voy a explicar. They, cuando yo digo they con y at the end, ese se refiere a sujeto, y el sujeto es quien hace la acción. Como por ejemplo, cuando yo digo, they open the window. Entonces, quienes hacen la acción, quienes abren la ventana, son ellos. En cambio, en esta, dice, I often call them. Entonces, quien hace la acción es I, ese es el sujeto. Y el otro es el objeto de la acción. ¿En quién recae la acción? Entonces, a ellos. Entonces, sería a ellos, ¿verdad? Luego tenemos, déjenme ver, them once a week, que es una vez a la semana, este ya lo hemos visto, but I usually call them on Friday to check the order. También creo que está claro, ¿verdad? Pero yo también usualmente lo llamo el viernes para chequear sus órdenes. Do you call clients? Le llamas a clientes. Yes, I always call them first thing in the morning. Esa también es bastante común. La primera cosa en la mañana, lo que yo primero que hago es llamarlo, ¿verdad? Yo siempre le llamo lo primero en la mañana, lo primero. I believe it's important to have contact with them all the time. ¿Qué era believe? ¿Se acuerdan qué era believe? Yo creo, de creer, ¿verdad? Yo creo que es importante tener contacto con ellos todo el tiempo. Y luego dice, you are right. Tú estás en lo correcto. Ahora, ¿hay alguna pregunta de pronunciación? Porque ya vamos a leer, ¿verdad? Ya vamos a hacer la práctica. Do you have any question about pronunciation of a word? Yo creo que con la práctica, teacher, ahí se va medio afinando. Perfecto. Entonces vamos a arrancar. A Oscar le sirve el micrófono. Si puede hablar, ¿verdad? Teacher. Ok, ajá. Este diálogo es diferente al diálogo que vimos ayer, ¿va? Sí, casi siempre todos son diferentes, la verdad. Vamos implementando ciertas palabras y viene vocabulario nuevo y nos da el chance de poder practicar como lo va a hacer Juan Ricardo con Oscar en este momento. Va a iniciar Juan Ricardo. Ricardo, sí, y luego responde Oscar. Here we go. How do you greet you and my? Every 2 hours, and you will hide 3 digits. It is how I count in 1 hour. You guide you clean. Okay. Creo que a Oscar se le ha ido la señal, lo veo como congelado ahí, congelado en el tiempo, como el Capitán América. Y se marchó, creo que se le cayó. Sí, ya no está conectado. Hello. Oscar, no, ya no está. Hello. Ahí está. Se le queda ahí. Yo creo que el internet está fallando. Excuse me. No se escucha. Yo creo que está intentando, pero creo que no le vamos a entender.
Okay. Hello. Hello. Hola, sí, ahora la escuchamos mejor. ¿Nos puede volver a leer, por favor, donde dice, well, I try to check it as often as I can? No. Okay, okay. Okay, go ahead. Dice Nora que no escucha, teacher. No, no se escucha, la verdad. Yo pensaría que mejor vamos a darle chance a alguien más. Vuelva a iniciar, Juan Ricardo, y le va a ayudar okay. a Yuri. Hello. 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 Hello, Yuri. Hello. ¿Quién empieza, teacher? Empieza Juan Ricardo, siempre. Well, how do you clear your mind? Every 2 hours. 2 hours. And you? 2 hours and you? We hide each clear how I can and what is done. Do you guide your clean? I often call tea once a week on Monday, but I usually can think of Friday to share day order. Do you call clients? Just highway, can finish things in the morning. I live is the problem till how contact we then they time. You are right. Okay, good. Ahora okay. Roxana inicia y va a ayudarle José Miguel. Okay, teacher. John, how often do you check your email? Every 2 hours. You, lo siento, pero no hay problema. Media vez le escuchamos todo. Can. Hola. Sí, dele, Roxana. Okay. Will I dream to the cheat is as often as I can? I am. No, pero le falta, Roxana. Ah, sí. And how often do you have your clients? Clients. I often call them once a week on Monday, but I usually call on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with the time. You are right. Okay, very good. Ahora va a iniciar Wilmer y le va. ¿Quién es yo? No sé. Ronald, yo Ronald. Ah, Ronald, vaya. Wilmer con Ronald. Ronald es el segundo. Hey. How often do you check your email? Every two hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it's important to have contact with them all the time. You are right. Very good. Perfect. Ahora, Elsie Guadalupe inicia y le va a ayudar César. Okay. How often do you check your mail? Every 2 hours. And you? Well, I try to check as often. As
I can. And how often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Clients. Yes. I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. ¿Me escuchan? Sí, sí. Solo a César no lo escuché en la final. Ok, yo creo que estamos bien. You are right sería la parte final. Good. Ahora va José Daniel. Y le va a ayudar en segundo a Elvin. Empiezo yo, ¿verdad? Yes, please. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your client? I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Very good, perfect. Ahora inicia Sandra y le va a ayudar Josué Isaac. Okay. How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check this as often as I can. And how often do you check your email? He often call them once a week on Monday, but he usually call them on Friday to check the order. Do you call clients? Okay. Yes. Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. You are right. Okay, you are right. Okay. Okay, very good. Ahora Nora. Inicia Nora y a ver, le va a ayudar. Tell me, Janet. How often do you check your email? Hello, Delmi. Janet. Creo que no puede conectarse en este momento. Le va a ayudar entonces Mabel. La segunda, Mabel. Every 2 hours. And you? Well, I try to check as often as I can. And you often do you call your clients? I often call them once a week on Monday, but and usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, always call them first. This in the morning, I leave it. It is important to have contact with tell on the time. You are right. Okay, very good. Creería yo que no falta nadie, ¿verdad? Okay. Solo, ¿quién falta? Here, teacher.
I just don't see. ¿Quién dice que falta? No sé. Elvin ya estuvo, ¿verdad? Ah, Oscar, vaya. A ver si nos ayuda la conexión. A ver, ¿le va a ayudar? Creo que sí, todos los demás ya. ¿Le va a ayudar José Miguel? Usted inicia, Oscar. Quedó congelado. Sí, creo que el internet... Oh, José Miguel. Hello. Sí, creo que no nos ayuda la conexión en este momento. Bueno, vamos a parar la práctica aquí y luego vamos a ver si en la otra puede practicar. Es muy importante practicar. I know how important this is for you, pero pues a veces la tecnología se queda, ¿verdad? Ronald, tal vez me hace el favor de ponerle el nombre ahí a su... porque está el nombre de su teléfono. Entonces, la auditoría de INSAFOR siempre nos pide que ponga el nombre. Se me hace el favorazo. Ok, vamos a continuar. Dice, how often does Anne check? Lo voy a hacer porque este es otro teléfono. Ah, ok. Voy a comprar uno porque me robaron el mío el viernes. Ah, lo siento mucho. Mire que... Y también le estaban diciendo que a Lucía, hay que tener cuidado todos los demás, porque a Lucía también le robaron el de ella. Entonces... hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no es bueno, pues. Lo siento mucho lo que le sucedió ahí. Y, pues, en cuanto pueda, pues, si quiere escribirme, yo le mando el link del chat para que yo le pueda enviar para unirse al grupo. No sé si ya está unido ahí. Para cambiarle el nombre, no sé cómo. Como dice que automático es... aparecía. Ajá, lo que pasa es que cuando usted se iba a meter ahí, le puede cambiar el nombre. Y creo que hay una opción ahí para cambiarle el nombre. Trate de hacerlo ahí tranquilo otro ratito y porque para que salga ahí en el video su nombre. De igual ya lo mencioné aquí, pues, pero they know. Very good. Hay un par de preguntas de acuerdo a la conversación que recién hicimos. Dice, how often does Anne check her email? Ajá. What is the answer, people? Ya aparece mi nombre, teacher. Ah, déjeme revisar. No, siempre sale Galaxy A32. Ok. Bueno, ahorita le cambio nombre, entonces. Don't worry, take your time. Okay. Entonces, how often does Anne check her email? Esa es la pregunta que estamos viendo. How every often? Two hours. Every 2 hours. Very good. That is it. And the other one, why is it important to check the email every day? Hola? No. Dice cada rato. Why is it important to check the email every day? I believe it's important to have contact with them all the time. Perfect. That is the answer. La respuesta va a ser to have contact with them all the time. That is it. Good. Tenemos un video. A ver. Yeah, we're going to try to see this one. No sé si este está. Creo que este ya no está. Ah, okay, sí está. No queremos traducir porque podemos inglés. Solo que creo que tengo que parar y volver a compartir. Wait a minute. Y luego va a ser aquí. Ok. Me avisa si pueden escuchar, please. Hi, I'm George from Hawaii. And I'm Crystal from America. And today's... ¿Sí escuchan? Sí. Yes. Ok, vamos a escuchar la conversación entonces. Question is, how often do you check your email? So, Crystal, how often do you check your email? Well, before I used to never check my email, but oh my god, if you do not check your email, you get in big, big trouble. Why? What happened? I almost got kicked out of my own house before. That sounds awesome. So, what happened? I haven't checked my email for months, mm-hmm. and they've been sending me like these emails saying, oh, you're gonna get kicked out. Mm-hmm. And please give me
of your stuff from your house. And I never got it to like the last day when I was leaving the country. ¿Qué tomó la medicina? Big lesson learned. You must check your email. How often do you check your email, George? I check it pretty often, but I just never really reply to anybody. You know, I probably reply maybe once every 3 months. Yeah, you never reply to me. My bad. I'm sorry. All right. Okay. Ok, bien claro todo lo que dijeron, ¿verdad? Acá está la conversación. Les puedo mandar este link si quieren para que ustedes vean todo lo que dijeron. Creo que hay un par de cosas interesantes. Y lo bueno es de que aquí pueden escuchar y pueden ir viendo lo que dicen. Creo que se ve borroso, tío. Ah, bueno, sí, yo... es porque como le pongo para que puedan escuchar. Sí, no se puede. Entonces vamos a tener que estar entrando y saliendo. Pero ahorita nos volvemos a ver. Ahí sí, ya, ¿verdad? Yes. Sí, yes. Ese es el truco. Es que si no, no escuchan. Es una cuestión de Zoom. Entonces le voy a mandar el link para que ustedes puedan ver el video y vayan escuchando también otros acentos, ¿verdad? Porque yo aquí trato de hablar despacio, de ir hablando bien claro, pero ya es cuando vayan a Estados Unidos la gente habla bien. Bien raro. Hello, how are you? You know, I was going to... Y están como que dijo, ¿verdad? Entonces es bueno que vayan viendo esos tips. Se los voy a mandar entonces para que ustedes lo vean bien. Y hay otro video. Vamos a ver este video. Yo creo que también este sí está. Let me then just check. Este es cortito. Pero tendré que salirme y volver a compartir. As I was doing that before. Hold a second. Okay. Okay, here we go. Vamos a ver este pequeño video. Hi, my name is Audrey Thomas, founder of Organized Audrey, and in today's Productivity Pointer, I'm going to challenge you on the topic of how often are you checking your emails. When I do my email training and I ask the participants in my workshops the same question, it's kind of fun to watch their faces because some of them don't even want to make eye contact with me, and others say things like, well, I think I'm checking my email probably about every 15 minutes, and other people just admit, you know, I think I'm just checking my email all the time. Well, if you are checking your email every 5 minutes, that means you're checking your email almost 100 times a day. And research right now is showing that we check our cell phones 150 times a day. So is it any wonder why at the end of the day, sometimes we say to ourselves, I don't feel like I got anything done except check email. I met a CEO of a sales organization over the last, it was probably about a year or two ago, and she said to me that she used to check her email constantly. She said she would be reading her email on her phone as she walked into the ladies' room, and she would be reading her email on the way out of the ladies' room. And she said, I was riding on an airplane next to a neurosurgeon. And she said, at the end of that flight, I had this epiphany that I'm not a brain surgeon and what I do doesn't save lives. And she said, I realized right then and there that I did not need to be checking my email constantly. And I had probably been modeling that for the others in my organization. And so she went on to tell me about how she went back to her company and she just shared that with her team and her management team, saying, we've got to start checking our emails a lot less. And she discovered that she could. She could check her emails 3 to 5 times a day, and the world didn't end, and her company didn't go out of business. And so I hope that you've enjoyed this productivity pointer brought to you by Organized Audrey, and I hope that you've also been challenged in the idea and the question of how often am I checking email, and what's the least number of times that I could be checking it. Make it a great day. That's really trash. Ahí está bien claro lo que dijo ella, ¿verdad? A ver, ¿qué entendieron?
Sí, la idea en general que entendieron, ¿verdad? Yo sé que hay muchas palabras. Claro, como la horchata. Claro, como la horchata. Es lo que yo les digo, a veces yo trato de hablar despacio porque les estoy enseñando y sé que está en un nivel básico, pero ya de repente cuando empiecen a hablar con cualquier persona, ya le van a lanzar un montón de palabras. Yo creo que un trabalengua estaba diciendo. Bueno, se los voy a mandar también este, pero creo que es mejor el otro porque el otro sí tiene todo el script de todo lo que dijeron. Este, pues, estuvo interesante porque ella dice de que le preguntó a sus... Ellas hacen como seminarios y preguntan siempre cómo, cuán, qué tan frecuentemente chequean su correo. Y que había gente que nunca, ¿verdad? Pero que había gente que le decía que todo el tiempo, que cada 15 minutos y que... Bueno, se dio cuenta que le hace ver a la gente de que no es bueno estar viendo solo el correo todo el tiempo, porque si no, ya no hace otras cosas uno, ¿verdad? Igual se lo voy a mandar para que ustedes vayan viendo esa pronunciación. Eso es muy importante. ¿Ok? Por eso, cuando sean cortitos los videos, sí los vamos a poner acá. Y cuando sean largos, solo los vamos a mencionar, lo vamos a saber un poco y se los voy a estar enviando. Ahí el chat se los voy a enviar. ¿Ok? We checked that already, and vamos a ir viendo un par de páginas nada más del libro para que podamos ver el nuevo tema de ahora, que no es tan complicado, pero sí requiere cierta, tiene su truco, ¿verdad? So this is always, adverse frequency, esto ya lo vimos también, ¿verdad? Always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, que era el único que no vimos allá en la presentación, pero aquí está. Hardly ever and rarely. ¿Se dan cuenta con el porcentaje? Ese seldom es bien, bien bajo, ¿verdad? Es mucho menos que sometimes. Ok, vamos a repetir nada más las oraciones, solo para practicar. No la veo bien la letra, teacher. Ah, no se ve bien otra vez. Permítame. Sí. Mismo problema tenemos, teacher. Nos faltan ahí los. ¿Ahí? Okay. Ahí. Ahora sí. Vamos ahora a repetir solo donde dice example. Please, everybody, repeat. I always get up at 5 o'clock. I always get up at 5 o'clock. Recordemos, la pronunciación es muy importante. Por ejemplo, 5. Con V, ¿verdad? Five. Si yo digo five, ¿se acuerdan que les decía five, que era como decir, deme cinco de eso? ¿Eh? No good. Entonces, así es en inglés. Si yo no digo la V, five, hablan, me entienden, ¿verdad? Pero no está correcto. Entonces, that's why it's very important. Ajá. Porque uno los pronuncia five. No, eso no, ¿verdad? Tiene que ser five. Nadie lo pronuncia five. Tiene que ser five. No, yo he oído five. Tal vez es otra palabra parecida, pero no es five. Tiene que, esa, no hay otra pronunciación, solo es five. Five. Ok, vamos a continuar. Everybody. He usually drives to work. He usually drives to work. She normally checks her email. She normally checks her email. I often have breakfast at work. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. She sometimes uses the microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. He rarely has conferences. I never get late to work. I never get late to work. Ok, do you have any question? ¿Alguna pregunta con una palabra o una oración? Teacher. Hardway. Solo una recomendación. Ajá. ¿No sería mejor que uno por uno fuera repitiendo? Lo que pasa es que si no, no vamos a avanzar. Imaginemos. No vamos a terminar nunca. Porque sí, vamos. De hecho, ahorita estamos súper atrasados. Estoy atrasado casi un día. Entonces,
Sí, lo hacemos uno por uno. Ese sería lo óptimo, la verdad. Sería mucho mejor porque yo podría corregir a uno y corregir al otro. Entonces, pero si son 20 y cada quien va repitiendo cada oración, híjole, sí, creo que no. Seldom es en español, no existe. Ahora. Lo que viene siendo es como raras veces. Lo que pasa es que no, le digo que no existe porque el de abajo, el del 5%, que es hardly ever, difícilmente, rarely es raramente. Pero seldom se traduce también como rara vez, raramente. Entonces sería, nosotros rara vez tomamos llamadas en el trabajo. Así es, rara vez. Very good. Good, vamos good. A rarely, raramente. Lo que pasa es que en inglés es diferente, ¿verdad? En inglés tenemos hardly ever y un poquito más frecuentemente seldom. Y luego está occasional. Entonces, por eso lo ponemos como por porcentajes para que nosotros podamos identificar qué es más y qué es menos, ¿verdad? Quizás la parte complicada es esa, que hay palabras que no existen en inglés o que no existen en español. Entonces, cuando nosotros traducimos, hacemos una adaptación del idioma. Eso es lo único que hacemos. Entonces, en este caso, yo le digo que es mejor decir que es parecido a rarely, porque es lo más cercano. Si usted se fija, occasional es 30%. Está mucho más cerca de rarely. Ah, ok. Very good. O sea que el 5% casi no son usadas. Ajá. Lo que pasa, ¿cómo no? Usted puede decir que difícilmente va a otros países, por ejemplo. Entonces, usted lo puede usar la palabra bastante, pero lo que significa es que casi nunca lo hace, ¿verdad? Difícilmente, rarely. Good. También otra cosa es, hay que tener mucho cuidado cuando usamos el sonido en la pronunciación de la SH y de la CH. Por ejemplo, en el 80% en normally, dice she. Esa palabra se pronuncia she. Es un sonido de S. She. El otro es checks. Checks email. Check. Ese no es checks, sino que check. Check. Entonces, check. Hay que tener cuidado con eso desde ahora que estamos en el básico para cuando ya estemos en el avanzado sea mucho más fácil ir puliendo esos detalles. Entonces, aquí sería, a veces he escuchado que pero cha no tiene que ver con chi. Lo que pasa es que son palabras diferentes. El sonido de la CH es diferente que el de la SH. Entonces, si ustedes me dicen, por ejemplo, she normally checks, entonces otra una persona que no habla español no le va a entender. Para nada. ¿Qué? Please repeat, le van a decir. Y usted le volverá a decir, she normally checks. No, ¿verdad? Entonces, se los voy a estar repitiendo porque es importante que vayamos puliendo esos pequeños detalles, que nos demos cuenta al menos, y yo sé que más adelante, cuando ya tengamos un poquito más de fluidez, ya va a ser pan comido. Ok, este no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos. Y este ya lo hicimos. Let me see. Este sí lo vamos a ver, que sería que es lo último que vamos a ver, y luego vamos al tema nuevo. Este era, I guess it's going to be, no, this one. Ok. Bueno, voy a regresar. Voy a dejar de compartir y luego voy a compartir el otro. Porque para que lo vean y lo escuchen bien. Estas son cuestiones de Zoom. Ok. So, here we go. Me dice si pueden escuchar. Hi, this is Alex. ¿Sí pueden escuchar? Hi, just to stop. Yes. Okay, yes. Here we go. Yes. Thank you for clicking and welcome to this beginner lesson on adverbs of frequency. Now, adverbs of frequency are words that tell someone how often you do something, okay? So today we will look at some of the most common adverbs of frequency. These are very, very important words when you are discussing routines with other people and telling them how often you do something. Okay, so here we have 1, 2, 3, 4, 5 of the most common adverbs of frequency. Okay, there are others. These are some of the most common. So if you'll see, I have always, usually, often, sometimes, and never. Okay,
So if we read these sentences, the first sentence says, I always pay my rent. When you always do something, it happens every time. You do it all of the time. So if you look at this arrow pointing up, we have from 0% to 100% of the time you do something. So if you always do something, you do it 100% of the time. So I always pay my rent. I always take a shower before bed. Okay? The next one, just below always, is the word usually. I usually get up at 7:30. So usually means like most of the time, okay? Usually 90% of the time I do this, okay? I always pay my rent. I usually get up at 7:30. Often, just below usually, I often read before bed. Okay, so again, often, probably more than 50%, more than 50% of the time you read before bed. Sometimes means some of the time. So sometimes, probably 30%, 40% of the time, I sometimes visit my mother. You should visit your mother often, probably, it's if you want to be a good son or a good daughter. And never means none of the time. None of the time. 0%. Okay? So I never go to expensive restaurants. Okay, so once again, these are some of the most common adverbs of frequency. And what these words do is tell someone how often you do something. Okay? So again, always 100% of the time. I always wake up at 6 o'clock to go to school. I always have lunch at 12 o'clock. Usually, most of the time, 90% of the time, I usually get up at 7:30. I usually see my friends on the weekend. I often read before bed, just a little bit under usually. So over 50%, maybe 60% of the time, I often read before bed. Sometimes, some of the time, below 50%, I sometimes visit my mother. I sometimes get an oil change for my car. You should get it every 5,000 kilometers, but anyway. And I never go to expensive restaurants 0% of the time. Okay, so again, never, never, none of the time, sometimes, some of the time, often, not most of the time, just below most of the time, a lot of the time, usually, most of the time, always, all of the time. If you'd like to do a quiz on these words and adverbs of frequency, you can check out engvid.com. Ok. A este sí le entendieron un poquito más. ¿Qué piensan? Sí, ¿verdad? Es que es la diferencia. El video de la señora era porque como ella habla, no era para dar inglés, era un tip. Fíjese que yo cuando yo estaba allá chiquito, bla, 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 y empieza a hablar. En cambio, este como también es maestro y está enseñando, habla de una manera más pausada, más tranquila. Las palabras las dice de una manera diferente. Pero lo bueno es de que ustedes pueden darse cuenta, él es nativo de inglés. Y le entendieron, tal vez no todo, pero la mayoría se lo entiende. Right? Hasta pone ejemplos. That's good. Y lo bueno es eso, que ustedes pueden, o sea, a mí me gusta siempre comparar cómo vamos con el primer día de clase, ¿verdad? Que nada. Y ahora vemos un video de alguien de Estados Unidos que no puede hablar español y lo entendemos. So we're good. Right. Hay que practicar más, por supuesto, nos falta. So, igual les voy a enviar este correo, perdón, este video para que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Y vean también de que en YouTube hay recursos. Lo que yo les recomiendo, si van a ver canales o cosas por el estilo, asegúrense de ver cosas básicas.
tranquilo, relax, ¿verdad? Porque si ven cosas muy avanzadas y no entienden, se pueden frustrar o muchas cosas pueden suceder. Estamos en un nivel básico y es normal no entender muchas cosas. That is good, okay. Yo con mi niña no estamos aprendiendo las partes del cuerpo. Good, that is good. Una buena manera de enseñar. Aprender, la verdad, es enseñando. Desde la infancia. Yeah. Ok, let me check. Ok, no, la siguiente no la vamos a hacer, pero vamos a pasar lista y luego vamos al tema de ahora. That's what we're going to do. Let me then just check where is that. Here's it. Ok, here we go. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. Nunca lo conocimos. César Romeo Magaña Valle. César. Good. Delmi Janet Rivas Rojas. Bueno, yo veo que sí está, pero no. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present, teacher. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present, teacher. Good. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Presente, teacher. Good. Lucía Yamilet, creo que no, no va a venir hoy. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Present. Good. Nora Lisette Esquivel de Valte. Here, teacher. Good. Oscar Edenilson Martínez Silva. Here, teacher. Good. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Sandra Leticia. Present. Oh, good. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Y no dijeron que en el cuaderno verde. En el verde, sí, no sé. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Present. Good. Yuri Lisette Hernández de Marroquín. Sí, ¿verdad? Ah, está en mute. Okay. Present. José Isaac Gómez Rivas. Present. Good. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Good. Perfect. Ahora sí, vamos a la clase de ahora. Ok, we're going to check. Ah, le vamos a quitar esto para que podamos ver bien. Ok. So, what we're going to check today is imperatives. Imperativos, ¿verdad? ¿Qué son los imperativos? Y dice ahí, imperatives are verbs used to give orders, commands, warning or instructions, and if you please to make a request, it is one of the three modes of an English verb: indicative, imperative, and subjunctive. You can also use let's before the verb if you are including yourself in the imperative. ¿Verdad que está bien claro? Ahorita les explico, don't worry. Creo que voy a hacer esto un poco diferente para que lo podamos ver en una sola pieza. Ok, ahí está. So, vamos a repetir, como siempre practicamos, ¿verdad? Hoy practicamos todas las veces, todas las clases son prácticas. Yo explico, pero tenemos que practicar para ir desarrollando la lengua. Everybody, please repeat. Imperatives are verbs. Imperatives are verbs. Used to give orders. Used to give orders. Command. Warning. Or instructions. Or instructions.
And if you use please. Please. To make a request. To make a request. It is one of the three moods. It is one of an English verb. What's an English verb? English verb. Indicative. 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 Imperative. 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 And subjunctive. Mention. Mention. You can also use let's. Let before the verb. Before the verb. If you are including yourself. If you are including yourself. In the imperative. In the imperative. Okay. ¿Qué dice allí en ese párrafo? Creo que hay palabras que las conocen y hay unas que no. Entonces dice. Los imperativos son verbos usados para dar órdenes. Commands también es como órdenes. Warning sería como advertencias o instrucciones. Y, entre paréntesis, si usa la palabra please para hacer como un requerimiento, ¿verdad? O sea, está solicitando que se haga algo. Es uno de las tres moods, en este caso es formas de los verbos en inglés. Pero si lo ven en otras partes, lo más común que mood significa es algo así como ganas o estoy de humor. Así sería, humor. Por ejemplo, cuando yo digo, I'm in the mood for pizza, tengo ganas de pizza. Esa palabra va muy allá. Pero en este caso, hablando de gramática, se refiere a... las formas del verbo. Y las formas son indicativo, imperativo, que es el que vamos a ver ahora, y el subjuntivo. Tú también puedes usar la palabra let's. Esa es muy importante. Antes del verbo, si te incluyes a ti mismo en el imperativo. Como cuando dicen, vamos a cocinar. En vez de decir cocina, vamos a cocinar. Ahí va let's. Let's cook. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta o duda en este primer párrafo? Es como un acercamiento para que entiendan qué vamos a hacer. Pero no hay que aprenderse esto. Está bien fácil. Ahí van a ver que es very, very easy. Pero si hay preguntas, the moment is right now. Claro, como la horchata, ¿verdad? Aquí está. El imperativo está muy fácil. Como ya vimos arriba, es para dar órdenes, para dar advertencias, cosas por el estilo. Ok, vamos a repetir y luego vamos a ver qué dice acá en los ejemplos. La función y los ejemplos. Everybody please repeat. Function. Function. Example. Sample. Imperative to use. Imperative to use. Giving a direct. Giving a direct. Order command. Order command. Wake up now. Wake up now. Imperative to use. Imperative to use. Giving a warning prohibition. Giving a warning prohibition. Watch out. Watch out. No. Don't touch me. Don't touch me. Imperative to use giving advice. Imperative to use advice. Don't be panic. Don't eat too much. Don't much. Imperative to use giving an instruction. Imperative to use giving an instruction. Go straight ahead. Then turn left.
Then turn left. Take the pill after a meal. Take the pill after a meal. Imperative to use giving a request. Imperative to use giving a request. 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 Please don't go. Please don't go. Please don't go. Don't go. Please consider. Please consider. Considering. Let me alone, please. Let me alone, please. Okay. ¿Qué fue lo que dijimos? Ahorita vamos a ver. Hasta ver. Okay. No es malo, no se preocupe. Jamás sería nada malo. Ok. La función dice, la primera dice que el imperativo es para dar una orden. Order and command es como que lo mismo, solo que order es un poco más suave que command. Command es un poco más, hágalo ya, ¿verdad? Y order es como que cerrar la ventana, algo así, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es wake up now. Es despiértate ahora, ¿verdad? Wake up now. Casi siempre estas palabras, cuando estamos dando una orden, que siempre es como con cierta fuerza. Wake up now. Hey, you, come here. Ahora, interesante. Now. Pregunta aquí, en la primera, en Wake Up Now. ¿Cuál es el sujeto? Question how. Ay, no, no sé. Wake up. Wake. Ah, pero wake up es el verbo. Wake. No. No son no. Como esas oraciones I donde está oculto. Tipo oculto el sujeto. Pues está tan oculto el sujeto que no hay. No hay. No hay sujeto. Ah, bueno. En la forma imperativa, si ustedes ven todas las oraciones, en ninguna dice Roberta, en ninguna dice you, he, she, it. No hay sujeto en estas, ¿verdad? Es la única en todo el inglés en la que no lleva sujeto. ¿Verdad? Porque usted está dándole una orden a alguien. Levántate, acuéstate, salte de aquí, vente para acá. Cosas por el estilo. Entonces. Sí. Ajá, una sí, pregunta. Dígame. Ese wake up now, pero solo la palabra wake no es como la, como wake, que le dicen a uno, como detente, wake, wait, o algo así. No, esa es otra palabra, esa es wait. Esa se deletrea W-A-T, no, W-A-I-T. Wait. Esa es wake, okay. La otra es wait. Ok. Very good. También esa puede ser un imperativo. Si yo le digo a alguien que espere, ¿verdad? Wait. Solo ese verbo ya es un imperativo. Wait. Wait. Stop. ¿Verdad? Todo es como cuando está haciendo algo bueno y wait. Ajá. Detente. Es, detente. Wait, espere, ¿verdad? Pero. Todos esos son imperativos, cabal. Y lo usamos de diferentes maneras, no solo cuando damos órdenes. Lo primero es dar órdenes aquí, ¿verdad? Levántese, escríbalo, repita, les digo yo. Cuando le digo repeat, please, ese es un imperativo, ¿verdad? Okay. So, the other one, it says imperative to use giving a warning or prohibition, para dar una advertencia o una prohibición. El primero es de lo más común. Las advertencias más comunes puede ser ese. Watch out. Watch out. ¿Se acuerdan que era watch? Mirar. Mirar. ¿Qué creen ustedes que significa watch out? Mirar a afuera. Eso es traducido literalmente, ¿verdad? Pero como ya dijimos que no traducimos así porque no se puede, ¿verdad? En este caso es cuidado. Cuidado. Es como cuando como cuando va caminando y hay un hoyo ahí en la acera y se va a caer y usted le grita a su compañero ¡cuidado! ¡Buxo ahí! Este es watch out. Watch out. De lo más común. Ese es el primero que hay que aprender. Watch out. Ese es cuidado. Entonces cuando usted escuche, eso es muy importante, si alguien le dice watch out, tiene que parar, ¿verdad? Observar, analizar, preguntar qué pasa.
porque está en peligro. Hay algo que va a suceder, ¿ok? O se va a caer algo, no sé. Pueden pasar mucho. Ojalá no entendamos que digan WhatsApp. No, ahí va a depender cómo le digan, ¿verdad? Teacher, okay. No sé si cabe en lo que estamos hablando, pero así como ayuda. Sí, no, ¿verdad? Help. Porque, es sí. Un help. Imperativo, sí, es un help. Imperativo. Help. 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 Please help please. Me. Sí, ya vamos a llegar al please ahí para que vean la diferencia. Ok, el otro es como una prohibición. Don't touch. No me toques. No me toques. No me toques. También puede ser no lo toques a la cosa. Puede ser don't touch it. Puede ser de que esté muy caliente, por ejemplo, y alguien diga don't touch it. No lo toque. Y si lo toca, se quemó, ¿verdad? Entonces, por eso son bien importantes estas situaciones, ¿verdad? Don't touch me. Esa es una prohibición. Pueden ser muchos. Puede ser don't touch me. Cuando está enojada ahí la novia o el novio, ¿verdad? Eso, don't talk to me. Don't watch TV. Don't speak to me. ¿Verdad? Esos son imperativos, ¿ok? Y se dan cuenta que pueden ser negativos, ¿verdad? No haga esto. O sea, puede ser hágalo o no lo haga. Cuidado, no lo haga. So, that is very common as well. Ok, the other one. Dice imperative to use giving an advice. Bueno, ahí hay un error, ¿verdad? An advice tendría que decir. An. Porque la siguiente palabra empieza con vocal. Espero que todos lo hayan visto antes de que yo se lo dijera. Ok. Entonces, el siguiente dice, don't be panic. Ah, advice es un consejo. Entonces, un imperativo es como cuando usted le está dando un consejo, ¿verdad? Amiga, date cuenta, le dice. Entonces, ese es un imperativo. ¿Verdad? Nice. Don't be panic sería que no te dé pánico, calmado, relax. No entres en pánico. Exacto. Don't be panic. Teacher, me estaba durmiendo. Sorprendido. Faltó café ahí. eso. Aquí le podemos decir un imperativo a Juan Ricardo. Drink coffee. Drink coffee. Le podemos decir el primero también, ¿verdad? Wake up. Wake up. Pay attention. Ok, very good. Entonces, don't be panic sería como no tenga pánico, relax, ¿verdad? La don't otra también es un buen consejo, ¿verdad? Don't eat too much. No eat coma mucho. Le va a doler el estómago, ¿verdad? Don't eat too much. Pero como si yo me quiero comer... Que no, lo invitó. No. No lo invitó la compañera. Un advice. El siguiente dice imperative to use giving an instruction. También ese debería ser an instruction, para dar una instrucción. De hecho, la primera es bien interesante. Si ustedes ven, dice go straight ahead, then turn left. Esa es una dirección como las que estábamos dando ya en el mapa, ¿se acuerdan? En el primer módulo. Cuando usted le pregunta, where is the school? Mire, ¿cómo llego a la escuela, verdad? Ya usted le puede decir eso. Go straight era váyase recto, ¿verdad? Straight es recto, váyase recto, de hecho straight ahead es rectecito, ¿verdad? Recto, no, ni vuelva a ver, váyase recto, then sería luego, entonces, esa palabra también la vamos a usar mucho más adelante, then, entonces, luego, y luego dice, bueno, toda la oración la voy a leer, váyase recto, y luego, cruce a la izquierda. Está dando una instrucción, una dirección. En las recetas hay muchos imperativos también. Put some salt, póngale sal. Stir, revuelva, ¿verdad? Las recetas están llenas de imperativos. La siguiente oración también es una instrucción, un poco diferente. Dice, take the pill after a meal. Tómese la píldora después de una comida. Meal es comida en general, ¿verdad? Cualquier comida. Entonces, una comida fuerte puede ser, ¿verdad? El desayuno, el almuerzo, la cena. Entonces, es un imperativo lo que le dice el doctor ahí, ¿verdad? O cuando le dice, don't eat pizza. Usted ahí tristemente le dice, ¿por qué no si yo quiero comer pizza? ¿Verdad? Son imperativos esos, ¿ok?
Hay muchas maneras de usar el imperativo. ¿Ok? Solo recordemos que para esto no se utiliza sujeto. ¿Ok? Y la última dice imperative to use given a request. Ese es para pedir algo. Estos son más polite. De hecho, en el siguiente les voy a mostrar esa palabra. Estos son como para pedir que haga algo, por favor, ¿verdad? Usted quiere que alguien haga algo, pero como es como tranquilo, ¿verdad? No es una orden, sino que, ¿verdad? Lo hace más educadamente. Por ejemplo, please don't go, ¿verdad? Entonces, eso es como decirle, por favor, no te vayas, ¿verdad? Ya es más, ya no es una orden, ¿verdad? Ya no lo dice. Si usted le dice, don't go, como que, ¿por qué, verdad? Más de hueva. Sí. Entonces, please don't go sería por favor, no se vaya. Si usted ocupa please, es más polite, es más tranquilo. Don't go. Lo avisa el requerimiento. La otra dice please reconsider. Esa es por favor, reconsidere, ¿verdad? No lo haga. No coma más pizza, le va a hacer daño. No, sigo con la pizza, pero buena. Please, no, la pizza tiene la culpa. Sí. Pollo Campero compró, no los invito. Ah, bueno. Ok, the other one says, let me alone. Esta es bien interesante. Let me alone sería, déjame solo, por favor. También se puede usar en vez de let, se puede usar el verbo irse. Como se acuerdan cuando decían, I leave home at 6. Yo dejo mi hogar. Ese mismo verbo puede ir aquí. Leave me alone. Please. Ok. ¿Hay alguna pregunta o duda con esta parte? Aquí podemos usar imperativo, ¿verdad? I don't understand. Bueno, esa no, porque lleva I. Pero puede decir, please repeat. Please explain this. ¿Preguntas por ahorita? No, yo creo que no, ¿verdad? Vamos a ver un poco más, ¿verdad? Porque siempre traigo varios otros ejemplos. Ok, estos son otros ejemplos. Ok, follow recommendation quiz. Bueno, es un pequeño examen que encontré por ahí. Y dice, join the picture with the appropriately recommendation. Entonces hay una fotita ahí. No vamos a hacer el ejercicio, sino que nos interesan las oraciones. Por ejemplo, la primera es una recomendación, ¿verdad? Que es parecida a lo que yo estaba hablando allá arriba. Don't eat junk food. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien sabe? Benji, don't you. No comas comida. No comas algo. Ah, muy bien, qué bien. Junk es chatarra. No coma comida chatarra. Volvemos, ¿verdad? Van a decir, el teacher no quiere que comamos pizza ni hamburguesa. No, pero es el tema que se presta para eso. No good, teacher. No good. Don't eat junk food. Entonces, no coma comida chatarra, ¿verdad? El siguiente también es una recomendación. Stay at home with your family. Por ejemplo, para... con tu familia. Quédate en casa con tu familia. Muy bien. Véanse que nosotros decimos, ¿verdad? Quédate en casa, pero siempre la preposición es at. Esa no va a cambiar cuando es home, ¿verdad? Bueno, cambia si hay una preposición de movimiento. Eso lo van a ver más adelante. Es como hoy para la pandemia, va, stay at home. Esa es una buena recomendación para esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Que ahora estaba viendo ahí que quieren volver a restringir ciertas cosas. Entonces, pues la recomendación en estos días es stay at home with your family, please. ¿Ok? Aunque ya se puso la vacuna, ¿se acuerda que era vacuna? Vacuna. La vacuna. Even if you get vaccinated, please stay at home with your family. Good. La otra muy buena recomendación también. Lava tus manos. Wash your hands. Wash your hands. Entonces, estas son todas son imperativos. Wash your hands. Wash your hands before eating, por ejemplo. O si sale, ¿verdad? Wash your hands when you get home.
lavar sus manos cuando llegue a su casa. La otra dice, don't scratch your skin. ¿Alguien sabe qué dice allí? Scratch. Yo no. Scratch. Sí sé que basura. Como que algo que van a desechar o algo. O podría ser como nombre algo así. En este caso sería no rayes tu piel. Quizás el verbo más apropiado sería rayar, pero si eres, se refiere a arañarse, imagínese que se está rascando. Arañarse. Algo así. Arañar. Arañar, Entonces sería no. Sí, como Ricardo. Okay, don't scratch your skin. And skin es piel, ¿verdad? Su piel. Ah, el siguiente, es una recomendación, ¿verdad? Exercise. Exercise. Porque es una recomendación. Es que yo la estaba agarrando como que era exigencia y no le hallaba sentido. No. Lo que pasa es que depende. No sé. Estas oraciones dependen de cómo lo quiera decir, ¿verdad? Y también depende del tono de su voz. O sea, si yo se lo digo así, exercise. Entonces sí es una orden, ¿verdad? Se tiene que levantar en el momento y ir a hacer ejercicio. No, pero si yo le digo, ok, no quiero, ok. Si yo le digo exercise, ya es como una recomendación, como el doctor que a veces dice, ¿verdad? Uh-huh. Please make exercise, ok. Le puede decir algo así, ok. La otra, también interesante, take off, sit up. Aquí hay un par de palabras nuevas. Take, si se acuerdan qué es, ¿verdad? Tomar, ¿verdad? Para tos. En este caso, muy bien. Tomar jarabe para la tos. Tómese su jarabe para la tos, que está enfermo, ¿verdad? Sirup es jarabe. Jarabe. Very good. Toma virus grip. Entonces, en cough, esa se dice cough. Toser, tos, cosas por el estilo. Entonces, take cough syrup. Ok. Teacher. Y, ajá. Pero si habla de tomar jarabe, o sea, de tomar líquido, no es drink. Podría usar drink también. Lo mismo estaba pensando. Porque lo que pasa es que quizás depende de la acción. Imaginemos que usted está donde... Sí, si usted está... Imagínese que está en su casa. Su esposa le dice, ok, drink your cough syrup. Pero no es que quizás... Miren, es bien complejo. Porque drink es como que ingerir un líquido, pero tomarse hay una taza de algo, ¿verdad? Algo por el estilo. En cambio, esta es como una cucharadita, ¿verdad? Algo bien chiquito, que se asemeja mucho, quizás, ahí donde lo vamos a comparar, con el otro que era take a pill. Tómese una pastilla. Take the medicine. Quizás por ahí va el verbo. Cuando hablamos de medicina, el verbo que vamos a utilizar es take. Take your medicine. Entonces, por eso es muy común, lo más común y lo correcto es decir, take cough syrup, no drink. O sea, si yo le digo drink cough syrup, me puede malentender, se toma todo el bote y nos metemos en un problema bien grande. Entonces, o sea, que drink es como la acción de tomar y take es como, drink es como tomar en el momento y take como tomar, recomendarle a alguien tomar algo como poco, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que, drink es beber, ¿verdad? Entonces, si yo le digo drink de cough syrup, usted va a entender, bébase el jarabe de la tos, bébaselo todo, ¿verdad? Así se entiende. En cambio, take es, bueno, tómese lo que le recomendaron, ¿verdad? Por ahí va. Very good. The other one, the last one, está fácil. Go to the doctor. Ve al doctor. Vaya a ver al doctor, ¿verdad? Eso ya en la farmacia. Bueno, los salvadoreños nos automedicamos mucho, ¿verdad? Usted llega diciendo, ay, tengo un dolor de cabeza. Tómate esta pastilla, ¿verdad? Y uno se la toma. Which is not correct, ¿verdad? Lo correcto, la recomendación correcta es go to the doctor, ¿verdad? Go to the doctor. Sí, pero aquí somos bien buxo, ¿verdad? Y siempre hacemos. Ok. Do you have any question about this part? Y luego vemos la otra. No. Ok. La otra está fácil también. Polite form. Polite es lo que yo les decía. Es una manera educada. Una manera
nice de decir algo, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, close the window, que me diga, please close the window. Se suaviza, ¿verdad? Se abrir suaviza. La ventana, por favor, güey. Ajá, igual que en español, ¿verdad? O sea, usted, yo creo que cuando tenemos confianza ahí con la familia, le decimos a alguien, cerrar la ventana, se está metiendo ahí el aire, ¿verdad? Así. Pero si es alguien como la visita, ya le dice, ah, ¿podría por favor cerrar la ventana? Ya más. Más polite. Mucho viento. Esta es la palabra para eso, polite. Entonces, para hacer polite algo, nosotros usamos please. Vamos a ver más adelante otras maneras de hacer polite ciertos requests. Pero por ahora con please nos basta. Entonces, por ejemplo, la primera... Dice, please don't shout at me. ¿Alguien sabe qué es shout? No, teacher. Ok, entonces yo le digo, no hay problema. Cuando digo, please don't shout at me, es, por favor, no me grite, ¿verdad? Yo creo que eso es válido. Quien quiera que le grite, usted le puede decir, sí. please don't shout at me. It's not please. Correct. Good. Please, no, chill. Hay otras palabras para gritar también, pero por please ahora, don't. Shout es la please que don't shoot a no. me. No, shoot, no, porque ahí es. No. Está diciendo, por favor. También es válido. Pero lo que está diciendo ahí es, por favor, no me dispare, ¿verdad? Pero eso ya es una situación más crítica. Ya me da importante. Okay. Ok, la siguiente. Dice, please tell me your phone number. Esa creo que está clara. ¿La qué dice ahí? Que le diga el número de teléfono. Dice, dime tu número de teléfono. Exactamente. Por favor, ¿verdad? Ay, qué bonito. Por favor, ahí cuando. Ay, ya ve. Bueno, puede ay, ser. Bueno, si usted ve al. Se flecha y puede ser que el amor de su vida se vale, ¿verdad? Miren, déjeme su número. Ahora, si usted cree que no es, no se lo dé, ¿verdad? También se puede. Ok, the other one says, hand out books, please. Esa, o sea, si se dan cuenta, el please puede ir al principio o al final. Pero, si yo lo pongo al final, tengo que poner una coma y luego please. Si usted no pone la coma... En el examen lo va a tener malo, ¿verdad? Sí, lo pone al final. Al principio va corrido. Esas son cláusulas gramaticales. Esta es la primera que estamos viendo, pero más adelante vamos a ver más, ¿ok? So, hand out the books, please. Sería como, deje los libros, por favor, ¿ok? Si yo digo hand me, yo sé que hand es mano, pero si yo digo hand me, lo que estamos diciendo es deme. En este caso, hand out es lo opuesto. Déjelos. Yo lo llevo y le estoy diciendo, póngalos por ahí, ¿verdad? Déjelos. Hand out books, please. Y la otra. Puede ser, sí, puede ser. Ayúdame con los libros. Ayúdame con la tarea. Bueno, la otra sí. Help me with the homework, please. Oye, mamá. Ayúdame con la tarea, por favor, ¿verdad? Teacher. Hola. Yo he visto uno donde, digamos, creo que en los buses, que pone, please don't smoking here. Very good. Ese es un imperativo. Solo que es polite, ¿verdad? Please don't smoke. Es polite. Ajá. ¿Qué si lleva decir? El please, es polite. Pero si no lleva el please... Dependiendo del tono, ¿verdad? Dependiendo de cómo lo diga, puede ser algo así, un command o puede ser un request. Explique ella cómo se pronuncia. Ok, ahora lo que vamos a hacer es repetir, porque pues hay palabras nuevas y hay que aprenderlas. Everybody, please repeat. Follow recommendations quiz. Follow recommendations quiz. Join the picture with the appropriately recommendation. Join the picture with the appropriately recommendation. Okay. Recommendation. Esa palabra. Recommendation. Hay que tener cuidado. Las palabras que terminen en chion se dicen con T.
recommendation. Pero ahí, yo sé que a veces escuchamos, ¿verdad? Que dicen recommendation. No. Yes. No, 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 good. No. No lleva CH, no es recommendation. Recommendation. That is important. Ah, sigamos repitiendo, everybody. Don't eat junk food. Don't eat junk food. Stay at home with your family. Stay at home with your family. Wash your hands. Wash your hands. Don't scratch your skin. Don't scratch your skin. Exercise. Exercise. Take off syrup. Go to the doctor. Polite form. Please don't shout at me. Please tell me your phone number. Please tell me your phone number. Hand out the books, please. Please. Help me with the homework, please. Help me with the homework, please. Very good. Any questions by now? Questions? No. Okay. Yo siento que este está algo fácil, como ya tenemos algo de vocabulario, ¿verdad? Siento yo que se presta para entenderlo, pero hay un poquito más. Estos son otros imperatives que son muy comunes, por eso me gustó. Vamos a repetir, everybody, please. Sit down. Sit down. Listen. Listen. Help her. Help her. Come by bus. Finish. Don't talk. Esa hay una K ahí que casi no se ve, no sé por qué, pero es don't talk. Don't talk. Drive carefully. Research. Think. Meet them. Tie shoes. Bring the books. Clean blackboard. Wash hands. Enjoy it. Okay, ah, está bonita. Obey your teachers. Eso es como para en la escuela. Obey your teacher. Okay. A ver, sit down. Eso está fácil. ¿Qué es sit down? Sentarse. Okay. Entonces, si yo le digo sit down, le estoy diciendo siéntese. Ahora, igual, ¿verdad? Igual si es, o sea, no es lo mismo decirle sit down que sit down, please. ¿Verdad? Cambia la situación. Okay. Listen también es un imperativo. Listen. Escuche. Okay. Listen. Okay. The other one is help her. ¿Qué es help her? Ayúdale a ella, ¿verdad? Igual todos estos se pueden cambiar. Por ejemplo, help me. Help my friends. Help my students. También se puede, ¿verdad? La siguiente es come by bus. ¿Qué dirá ahí? No veo. Come by bus. No se ve, pero es come de venir, ¿verdad? By come que es by. Y bus. Pasa en el bus. Es véngase en bus. Vamos en el bus. Véngase el bus. Sería véngase en bus. Si quiere decirle váyase en un bus, es go by bus. ¿Verdad? Solo cambiamos el verbo y ya cambia el sentido de todo. Entonces, si yo le digo, imagínese que usted se quiere ir para Santa Ana, ¿verdad? Y me dice, pues me voy a ir caminando. Y yo le digo, no, come by bus. Come by bus. Yeah. The other one is finish. What is finish? Terminar. O sea, es como que
alguien está haciendo algo y usted necesita que termine, ¿verdad? Finish, please. Finish. O un examen, por ejemplo. Finish. Ya se acabó el tiempo. That is possible. Don't finish talk. The class. No soy alto. No, lo que pasa es que la última no es L, sino que está cortado con el otro dibujo. Es una K. Entonces sería don't talk. Hablar. Exacto. No hable, ¿verdad? No hable. No hable. Don't talk. Drive carefully. Shut up. Shut up es también un imperativo, solo que ese sí es más un comando, ¿verdad? Eso sí es más cállese, ¿verdad? Cállese ya. Es un poquito más a la fuerza. En cambio, don't talk puede ser como please don't talk. Por favor, no hable. Entonces, es un poquito menos imperativo que shut up. Shut up es como cállese, ¿verdad? Ya no quiero que me diga nada. Don't please talk. Don't go. No hablen, por favor. Algo así. Ok. Drive carefully. ¿Ahí qué dice? Drive carefully. Manejar es peligroso. Peligroso, no sé. No, carefully, de hecho, es lo opuesto. Bien. Conduce bien. Cuidado. Ajá. Mujer manejando. No. Sería maneje con cuidado. Con cuidado. Esa también se puede hacer de cualquier manera. Carefully, ¿verdad? En este caso, carefully. Drake, carefully. Imagínese, no sé, imagínese que se está despidiendo la novia del novio y la novia le dice drive carefully, ¿verdad? Por favor, manejas con cuidado, te vas con cuidado, ¿verdad? Le puede ser también con otros verbos, puede ser cook carefully, cocina con cuidado, ¿verdad? Puede ser run carefully, corra con cuidado. Ese carefully lo puede poner en muchos verbos, ¿ok? The other one is research. What is research? Research. Buscar. Buscar, investigar. Esto es muy común cuando en la universidad, por ejemplo, llega alguien y le dice, mire, no entiendo esto, pero busque la respuesta, ¿verdad? Búsquela ahí en los libros, en cualquier parte. Research, investigar. Que también para los científicos es lo más común. Think. ¿Qué es think? Pensar. Pensar, ¿verdad? Entonces usted le puede decir a alguien que piense bien las cosas. Think what you are going to do. Piense lo que va a hacer. That is something. Meet them. ¿Qué es meet them? Meet them sería... Entrevistar. Sería reúnase con ellos. Conózcalos. ¿Verdad? Puede ser también conózcalos. Tie your shoes. ¿Qué es tie your shoes? Zapato. Zapato. ¿Y tie qué será? Medir. Tintas. Medir. Amarrarse los zapatos, ¿verdad? Tie your shoes. Eso es bien común con los niños, ¿verdad? Si usted tiene babies, es como que amarrarte los zapatos, ¿verdad? Tie your shoes. ¿Sí? Ahí sería your shoes porque le está diciendo a la persona. Puede decir tie her shoes o algo por el estilo. The other one says bring the books. ¿Qué es bring? ¿Alguien sabe qué es bring? Bring the books. Llevar, no. De hecho es lo opuesto, traer. Traer. Entonces si yo le digo bring the books, es trae los libros. Los libros. Entonces aquí lo interesante es el verbo bring, traer, porque eso es un imperativo bien común. Nosotros en español acá en El Salvador decimos alcanzame, ¿verdad? Alcanzame la taza, bring the cup. Alcanzame la cuchara, bring the spoon. Alcanzame la camisa, bring the shirt. Este es el verbo, ¿verdad? Alcanzame el volado. A ver, ¿cómo se dice volado en inglés? Eso. Se le iba a decir, alcanzame el volado. Es bien común en español y existe en inglés. Extra. ¿Alguien sabe? Una extra trampa. La rata no puede pisar. Y para decir volado es guachamacale. Guachamacale. ¿Cómo? Repeat, please. Guachamacale. Guachamacale. Usted puede decir, bring me the guachamacale. Van a rebalarse y se van a ir.
El volado es azul, ¿verdad? Bring me the red, whatchamacallit. Eso es una mentira. Ok, very good. A ver, el siguiente es clean the blackboard, que es limpiar la pizarra. Limpia la pizarra. Eso es común también. Limpia la pizarra. Ahora ya no hay blackboard, porque blackboard era la de yeso. Ahora se dice whiteboard. Las de plumón, esas son whiteboards. Solo le cambia el color, ¿verdad? Black por white y sería clean the whiteboard. La otra ya la vimos, ¿verdad? Wash hands, wash your hands. ¿Qué es wash your hands? Lavarse las manos, ¿verdad? La última dice enjoy it. ¿Qué es enjoy it? Obedecer. Bueno, esa es la última, pero estamos en enjoy it. Aquí donde está comiendo una hamburguesa. Pero lo siento, este es disfrútalo. Que lo enjoy disfrute. It. Enjoy it. A ver, muchos a veces me preguntan esto. ¿Cómo? Ya me di pixelado, ya me dio COVID. ¿Sabes? Entonces, enjoy it. Muchos me preguntan, mire, si está comiendo alguien y le quiero decir provecho. Esta es la palabra. Enjoy. Enjoy. Le puede decir solo enjoy. 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 Provecho. Pero en inglés casi no se hace eso. Casi nadie le dice provecho a alguien. Pero es enjoy, enjoy. Y se puede usar también como otro verbo. Disfrútalo. Le dan un regalo de algo, pues usted le dice disfrútelo. O se va de vacaciones, enjoy. Disfrute sus vacaciones. Y sí, el último era obey your teachers, que es obedecer a sus maestros. Obey. Este también es un imperativo. Obey. Obey the rules. Obey your teacher. Okay. Questions? No questions. Qué galán. Teacher, vamos. Una consulta. Yeah. Y estos, lo que estamos viendo ahorita, digamos, en la oración, ¿pueden cambiar o no cambian nunca? Cuando dice cambiar, ¿a qué se refiere? A que, digamos, a veces en oraciones, digamos, en plural, le agregábamos este, o okay. Cosas así. Vaya, dice de que está bien interesante lo que me dice. Vamos a regresar quizá a este. Vaya. Las reglas del presente simple, porque esta es todavía presente simple, se aplican. Uh-huh. Es lo mismo. La diferencia es que, si usted se fija, cuando yo pongo solo el verbo, no cambia el verbo porque es un imperativo. Aunque yo se lo esté diciendo a una mujer, a un hombre, a una cosa, no cambia porque no lleva sujeto. Ahora, en la negativa, si usted se fija, casi todas llevan done, porque tampoco llevan sujeto. Entonces, en afirmativa, el verbo no lleva ese ni ese. ¿Por qué? No te va, como no lleva sujeto la oración. Si yo le pongo un sujeto, ya no es imperativo y ya es presente simple. Todo lo que ya vimos. Okay. Entonces, para la negativa simplemente va a ser don't. No haga eso. Ah, bye. Very good. Muy buena pregunta, de hecho. Eso se me había escapado. Ok, hagamos un pequeño ejercicio. Make imperative sentences with don't. Todas son negativas. Entonces, en la primera, por ejemplo, tendría que ser algo así como no hable en el teléfono. A ver, ¿cómo quedaría esa? No. No. Telephone. They know the telephone. I'm sorry, can you please repeat? They know the telephone. No. Vaya, con imperativa. Don't. Tell not on the telephone. Ok, perfecto. Eso es lo primero que tenemos que recordar. Si es negativo, lo primero que va es don't. Okay. Don't know. Sería don't
Y luego, not, ¿qué va? Va not, el verbo. Talk. Sería talk. Talk, not. Entonces talk. Sería don't talk. El not no lo usamos ya porque ya lo metimos en don't. Ah, ok. No. Sería the telephone. Don't talk on the phone. The phone. Así queda, ¿verdad? Don't talk on the phone. Por ejemplo, en los aviones, ¿verdad? Uno le dicen, bueno, hay que ponerlo en modo avión porque, bueno, el peligro ahí es de que de tanta señal que se envía se puedan dañar los controles del avión y se vuelvan locos y eso es peligroso porque puede caer el avión. Lo mismo en los bancos. El sistema, a veces la señal se mete en el sistema y puede dañar el sistema y ya no hay registro de las transacciones. Entonces, allí siempre van a ver este imperativo. Don't talk on the phone. Don't use your phone. Puede ser también. Ok, la otra dice noise. ¿Qué es noise? Noise. Ruido. Ruido. Entonces quedaría como, no haga ruido, ¿verdad? Como por ejemplo, por los hospitales, va a encontrar este rótulo, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la oración? Don't make noise. Very good. Don't make noise. Así de fácil, ¿verdad? Don't make noise. No. Ok. Recordemos que el don't, ahí va el not en la primera. La otra sería como no pase al perro, ¿verdad? Walk the dog. ¿Cómo quedaría don't esa? Walk don't walk the dog. Don't walk the dog. Very good. Don't walk the dog. That is perfect. Number four. Ah, esta don't es. Smoking. Don't smoke. Don't smoke. La E acá no se smoke. Don't smoke. Smoke. No fume, ¿verdad? Smoke. Don't smoke. Very don't. Good. La siguiente. Ajá. Esa es la que don't hemos venido repitiendo. Eat fat food. Fat food. Don't eat fast food. No, aquí ya no dice junk food, sino que es fast food, que es comida rápida, ¿verdad? No coma comida rápida. Don't eat fast food. Good. Number six, no tome fotos. ¿Cómo sería? Don't take pictures. Very good. Don't take pictures. That is it. La siguiente sería no nadie aquí. Don't hear swing. Aquí me dijeron de varias maneras. Don't hear swing. Hear. Ok. Recordemos here. Que después del don't va el verbo. ¿Cuál es don't el swing. Swing. Don't swing. Here. Y después here. Entonces queda así, ¿verdad? Don't swim here. No nadar aquí. No, y... aquí nada. No, no. Ay, no. Number eight sería no pescar aquí, ¿verdad? ¿Cómo sería eso, Jane? Don't fish here. Fish. Here. Don't fish here. Very good. Don't fish here. Here. Good. Ok. ¿Preguntas o dudas con esto? ¿Lo puedo pasar al grupo? Claro que por supuesto que desde luego que sí. Ok, aquí hay un poquito más. ¿Verdad? Esta es para dar consejo. Give your advice. Advice es consejo. ¿De qué hacer? De tu consejo de qué. Y hay que usar oraciones imperativas. Entonces, en la primera yo creo que está bien obvio que el problema es que está en gran desorden, está sucio. ¿Cómo sería el advice? Es papá arreglar el techo. What do you advice? Clean the house, please. Very good. Clean the house. Ah, así sería el imperativo aquí. Clean the house. Puede ser también clean your room, ¿verdad? Clean the room.
Puede ser cualquiera de las dos. Clean your house, clean the house, clean your room. Ok, la siguiente, como que no se decide qué ponerse o algo por el estilo, ¿verdad? No sé cómo le podemos decir. ¿Qué usar como? Dress, esa what podría clothes? Ser. Así de fácil. Go to pues. Dress, please. Go to dress up, ¿verdad? Dress. Very good. Go to dress up. O dress up solamente también. Dress up. Ok, en el último está como que demasiado cansado, como nosotros después de las clases de inglés. Entonces, el advice, ¿cómo sería? Get up. Get up. Puede ser get up, sí. Es como es, levántese. Oh, exercise. Exercise, bueno, creería que no va a querer, ¿verdad? Pero... también lo podríamos hacer como al revés, o sea, si está cansado y viene, como cuando viene... Wait. Wake up. Su mamá, ¿verdad? Le dice, go to bed. Go to bed. Sí, es como, vaya a acostarse. No, no puede estar así, ¿verdad? Vaya a dormirse ya. Entonces ya, cuando uno se desvelaba en la universidad, ¿verdad? Es como que, ay, sí, ya me voy a dormir. Algo así podría ser también. O sea, se presta para muchos. Go to bed, or wake up, or get up. Good. Y acá, en esta, este es el único que no habíamos usado, que es let's. Let me. ¿Recuerdan que le decíamos que era let me or let's? Let's es let's. Cuando yo me incluyo. Como imaginémonos que estamos aquí muy hambrientos y les digo yo, let's eat pupusas, ¿verdad? Vamos a comer pupusas, hombre. Entonces, ese es un imperativo también, ¿verdad? O let, ya sería, deja let's. Al otro hacer algo, ¿verdad? Entonces, en el primero, ahí ven los dibujitos. En el primero está como que... la señora, ¿verdad? Y él le ayuda. ¿Cómo sería el imperativo? ¿Cómo? Aquí vamos a poner let or let. Let's read a book. Ok. Bueno, el primero sería algo así como dijo, creo, no sé quién fue. Sería let me help you. Eso está chido. Porque es let me help you. Déjame ayudarte, ¿verdad? Esa creo que queda perfect. Let me help you. Ok. Number two. Ajá. ¿Qué podría ser ahí? Let's read a book. Let's read a book. Very good. Podría ser. Let's read a story. Vamos a leer un libro, vamos a leer una historia. Anything like that. Good. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahorita? No, no cuestión. Ok. Tenemos otro ejercicio por aquí. Pero no sé si lo vamos a alcanzar a hacer. Vamos a intentar. Igual después de pasar lista, Roxana se queda ahora, ¿verdad? Va, esta es imperativos también. Ahí está el verbo en paréntesis que vamos a utilizar. Y luego lo dice, por ejemplo, en este caso dice upstairs. ¿Se acuerdan que era upstairs? Upstairs. It's the pie. Upstairs es arriba. Escaleras arriba, ¿verdad? Es como que vaya allá arriba, al segundo piso, tercero, depende, ¿verdad? Si yo estoy en el quinto piso y le digo go upstairs, tiene que ir al sexto piso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el imperativo ahí? Esta es afirmativa. Go the... Go the... Empezó bien. Upstairs. Ok, así sería como dice Juan Ricardo. Go upstairs. Así de fácil. Vaya arriba. Ok. La number two, esa es parecida a la otra que vimos, que era no nadar en este lago, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Esa es negativa porque ahí dice not en el paréntesis. No, 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 no. Don't do it. Very good. Don't swim in this lake. Don't swim in this lake. Nice. La número tres, number three, ¿cómo queda? Esa es afirmativa. Do your homework.
do your homework. Así de fácil es, ¿verdad? Do your homework. Haga su deber. Do your homework. Number four. Esa es negativa. Muy bien. Don't play football in the yard. No juegue fútbol en el jardín, ¿verdad? Me va a arruinar las plantas. Eso no es bueno. Ok. Number five. Number five. Brush your teeth. Very good. Brush your teeth. Cepíllese los dientes. Brush your teeth. Ok. Number six. Esa es negativa. Don't talk during the lesson. Very good. Don't talk during the lesson. No hable durante la lección. Aquí al revés, ¿verdad? Aquí hay que hablar mucho. En inglés, por supuesto. Mm-hmm. Number eight. Don't kill the animal soul. Ok. Don't read the instructions. Ah, perdón, esa es afirmativa, ¿verdad? Read the instructions. ¿En cuál estamos? Ya me perdí. Real. And the animal. Nice. Ah, the animals. Ok, ¿qué será? Animal en el zoológico. Entonces sería, don't feed the animals in the zoo. La pronunciación de esa es... No le dé de comer a los animales. Exacto. No le dé de comer a los animales en el zoológico. Entonces, la palabra esa se pronuncia zoo. Do. Zoo. Do. 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 Como un zumbido, ¿verdad? Zoo. Do. Ok. The number eight. Ahora sí, ¿cómo sería el? Read the instructions. Lea las instrucciones. ¿Verdad? Very good. Number nine. ¿Cómo quedaría? No lie. Don't be late for school. Very good. Don't be late for school. No llegue tarde. No esté tarde en la escuela. Good. Y la número 10. ¿Cómo queda? Switch off your mobile. Very good. Switch off your mobiles. Apague sus celulares. Ese switch off. Sería como quizás ponerlos ahí en mute, ¿verdad? Hagamos la última parte y luego pasamos lista. Ok. Estas son negativas. Estas ya están en imperativo. Vean cómo puede hacerse una más larga en imperativa. Drive her to the shopping mall. Llévala. Don't drive her to the shopping mall. Very good. Don't drive her to the shopping mall. No la lleve al centro comercial. Number two, stop at the next gas station. Don't stop at the next gas station. Bien, no pare en la próxima gasolinera. Number three, put your books on the desk. No, put your books on the desk. Very good. Don't put your books on the desk. Good. Number four, water the plants. Don't water the plants. Don't water the plants. La tres no dijimos que era, ¿verdad? Ponga sus libros en el escritorio. Poner, put. Y la cuatro sería regar las plantas. No riegue las plantas. Don't cross the street. No se cruce la calle. Muy bien. Don't cross the street. Solo, niño. Number six, tell him your address. Don't tell him your address. No le digan a él tu dirección. Very good. Number seven, take an umbrella with you. Don't take an umbrella with you. Exacto, llevar una sombrilla contigo o no lleves una sombrilla contigo, ¿verdad? Si está soleado, por ejemplo. Ok, number eight, close the doors. Don't close the door. No cierre la puerta. Good. Number nine. Don't help her with the homework. No la ayudes con su deber.
Number 10, he said, tell them what happened yesterday. No. Yesterday. Very good. Don't tell them what happened yesterday. No le digas o no les digas qué pasó ayer. Ok, preguntas, dudas. Este creo que se ha entendido. Nice. Very good. Vamos a pasar lista entonces y recordemos hacer el deber ahora en la noche. Y se queda nada más Roxana para el 101. Let's see attendance. Ok. Alejandra Guadalupe Orellana García. César Mauricio Pérez Avilés. César Romeo Magaña Valle. Here, teacher. Good. Tell me, Janet Rivas Rojas. Present. Good. Elsie Guadalupe Gil Cerón. Present. Good. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Present. Good. José Daniel Meneses Bolaños. Present. Good. José Miguel Azenón Peñate. Present. Good. Juan Josué Morales Pérez. Juan Ricardo Menedemo Delgado. Present, teacher. Lucía Yamilet Cruz Mejía. Mabel Cindy Castaneda Rivera. Nora Lisette Esquivel de Valde. De Valde. Oscar Ednilson Martínez Silva. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Good. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Present. Sandra Leticia Quintanilla Solano. Present. Good. Wilfredo Alejandro Esperanza Ramírez. Wilmer Fabricio Morales Cáceres. Yuri Lizeth Hernández de Marroquín. Present. Good. Josué Isaac Gómez Rivas. Present, teacher. Okay. Silvia Patricia Osorio Polanco. Present. Okay, my friends. So, see you tomorrow. Have a good night and continue practicing. Le voy a mandar los videos. Tal vez tienen chance de estarlo viendo por ahí. Tomorrow. See you tomorrow. Good night. See you. Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Hasta la vista. Okay. Hasta la vista, baby. Good night. Good night. Hello, Roxana. Hello, teacher. How are you? So-so. ¿Y por qué so-so? La devuelvo cansada. I'm sleeping. Okay. Here. Okay. Uh-huh. Bueno, usted ya sabe más o menos cómo van estos one-on-ones, pero la pregunta es, de los temas que hemos visto o alguna otra pregunta que tenga que le explique o que veamos, no sé, hay algo que quiere que revisemos. El tema de ahorita sí he quedado un poco ahí como nula. O sea, la pregunta son para como recomendaciones, así, para visas. Eso es lo que yo le entendí, no sé. Sí, este tema depende de cómo usted lo utilice, pero es como para dar una orden, para dar una advertencia, para dar un consejo, para todo eso. Ajá, algo así. Tiene que ver mucho con el
en la forma en la que lo diga, ¿verdad? Si ocupa please o no please, o si lo dice así fuerte, pues es como que una orden, pero si lo dice así tranquila, pues es una orden más relax, ¿verdad? Eso sería todo. Creo que lo importante es recordar que no lleva sujeto, que no se le agrega ese ni ese al verbo, ni se ocupa doesn't. No sé si tiene alguna otra duda. Pues esa es la única duda que tenía, o sea, que si solo se ocupa para eso y si se le agregaba algo más. El don't sí sé que se agrega cuando es negativo. Sí, exacto. El don't siempre que vaya negativa, pues ahí va. Y no, esto creo que es bastante, bastante sencillo, pero sí es importante irlo viendo para tener una idea cuando ya estemos hablando, ¿verdad? Y de los temas anteriores, ¿tiene alguna duda, alguna, por ejemplo, el presente simple, que es lo que hemos más visto? Sí, sí, creo que. Todo nice. Se queda congelada, no sé si usted. Sí, me... ahí sí queda un poquito. Así como entre. Pero ahí voy. Poquito a poquito. Ok, very good. Y he estado mal el internet. Me ha estado, va de sacar. Y como se llama, he estado, va a entrar de nuevo y va a sacarme otra vez. Así. Ok. Así. Sí, a veces también cuando llueve se pone un poco complicado, pero bueno. Hagamos una práctica entonces. Sí, ha estado lloviendo. Ok, hello. Okay. Hello. How are you? I'm fine, very well. Nice. And where do you live? I'm Citala, or in CS. I'm Citala, verdad. Very good, Citala. And who do you live with? Who do you live with? Who do you live as? Vivir. Yes, yes. ¿Cuánto tengo de vivir aquí? No, who? Who do you live with? ¿Qué haces para vivir? ¿Se acuerda que es who? Esa es la clave ahí. ¿Cuánto? No, este es how many. No me acuerdo. ¿Who es quién? Entonces yo le estoy preguntando con quién vive. Ah, my mom. Okay, very good, very good, ma'am. And how often do you cook? Do you cook? A ver. ¿Cuánto? ¿Qué tan frecuente? Cocino, ¿verdad? Yes. A menudo, como digo. ¿Y cómo quieres? Siempre. Always. Siempre. Okay. Always. Good. And so you are working at night or you work during the day? And day. Ah, okay. So working you right day. Now you're working. That's good, eh? So you sleep at night. ¿Qué? ¿La otra semana? ¿Cómo digo? Next week. Next week. Ah, la otra semana cambia otra vez. Ajá. Ah, ok. Sí. So you switch. Ese sería switch. Switch. I switch next week. And what is your favorite food? Pupusas. Oh, that's good. Very nice. And the chicken. Okay, chicken is also good. And do you cook pupusas? Yes. Okay, that's very good. And
How often do you eat pupusas? Que sea pupusas. How often? So, how often do you eat pupusas? Ah. Quiero ver, quiero ver. Todos los días, a veces. Every day. Every day. So really, do you eat pupusas every day? Yes. Okay. That is good. I mean, pupusas are delicious, right? Sí. Good, good. Let me ask you one more thing. How many brothers do you have? Repeat. Yeah. How many brothers do you have? Oh, yes. Bueno, no, yo creo que sí me contestó, pero no la escuché. Ok, so vamos a terminar por ahora la otra semana. Recuerde que cuando de repente no haya alguien el que le toca no esté en la clase, pues usted si quiere, pues dice yo me quiero quedar cuando yo pregunte y con gusto, ok. Ok, teacher. Ok, so Roxana. Good night, teacher. Good night. Have a wonderful night. Bye bye now. Bye.